Mary Shelley nació en Londres, Inglaterra, en 1797 y se fue de este plano en 1851. Esta brillante narradora, ensayista y filósofa, fue hija de William Godwin y la escritora feminista Mary Wollstonecraft, a quien no conoció más que por su obra, ya que murió el día que dio a luz a Mary por una fuerte subida de temperatura. Su padre, posteriormente, se volvió a casar. La joven fue educada en un ambiente culto y progresista. En el año 1814 comenzó una relación amorosa con el poeta romántico Percy Shelley. Cuenta la historia que una noche del frío verano de 1816, Mary y Percy se alojaron en casa de su amigo Lord Byron, que para soportar las largas horas de oscuridad de aquel terrible año sin verano, las retó a inventar a cada uno una historia de terror. Mary perdió el reto, pero horas después, mientras dormía, en sus sueños vio una criatura extraña. Un cuerpo ensamblado, a base de retazos humanos y junto a él, a un pálido creador que insuflaba la vida a su criatura a través de la electricidad. Cuando despertó, supo que debía escribir sobre ello. De la más terrible de sus pesadillas, surgió la mejor de sus ideas. La novela Frankenstein o El moderno Prometeo, de 1818, una de las más destacadas novelas góticas y para muchos la iniciadora de la ciencia ficción. En el año de 1822 muere su marido, residiendo en Italia ambos, y entonces la joven retornó a Inglaterra junto a su hijo Percy Florence, continuando su labor literaria. Shelley no solo es autora de Frankenstein, escribió títulos como Lodore, Faulkner, El último hombre en 1826, obra de carácter futurista, y otras, como Matilda, que no fue publicada hasta el siguiente siglo por lo controversial de su argumento, que trataba temas como el suicidio y el incesto. Esta importante escritora del siglo XIX falleció a los 53 años. En cuanto a su importante legado, sin dudas, su primera obra fue la de mayor repercusión mundial. El libro trata temas como la moral científica y la creación y destrucción de la vida. Se concibe como un relato de terror o ciencia ficción y maneja un concepto de carácter científico, moral y filosófico sobre el derecho del ser humano a crear vida inteligente. La materia prima era demasiado jugosa y tras el nacimiento del cine fue rápidamente adaptada, convirtiéndose en la primera película de terror de la historia en el año de 1910. El encargado de dirigirla fue James Dowley, producida por el prolífico inventor Thomas Alva Edison. La misma es una adaptación muy libre de la historia original, ya que la productora creyó necesario eliminar partes desagradables o aterradoras de la novela, así que la historia quedó bastante lavada. Sin embargo, hay que destacar el ingenio de Dowley, especialmente en la escena donde el monstruo cobra vida en un caldero, al contrario que en la novela original donde lo hace gracias a la electricidad. A esta obra le siguieron varias adaptaciones. La de 1931 de James Whale y protagonizada por Boris Karloff nos trae la imagen más icónica del personaje de la criatura. En el año de 1957, Terence Fisher dirigió La maldición de Frankenstein. En adelante, siguieron otras adaptaciones como El joven Frankenstein de Mel Brooks en clave de humor, Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada junto a él por Robert De Niro, o Victor Frankenstein, dirigida por Paul McGuigan, protagonizada por James McAvoy y Daniel Radcliffe. Una muy buena adaptación fue la miniserie producida por el canal Hallmark para televisión del año 2004, dirigida por Kevin Connor y protagonizada por Alec Newman y Luke Goss, en la estelar participación de Donald Sutherland y William Hurt. También en teatro ha sido largamente representada en múltiples versiones clásicas y musicales. Una de ellas fue la primera a los pocos años, 6 apenas, de 1818, estrenada en Londres. Y así siguieron tantas, como la exitosa obra producida por el National Theatre últimamente en Londres en 2011 y dirigida por Danny Boyle, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller, alternando noche a noche los papeles de Víctor y de la criatura. Hoy les traemos una lectura de su obra más famosa. Víctor Frankenstein, un joven estudiante de medicina, se obsesiona con la idea de crear vida a partir de materia inanimada. Pero sus intentos para conseguir una criatura perfecta se ven frustrados cuando algo falla y da la vida a un ser, para él, monstruoso y deforme.
Cuando Víctor, horrorizado, lo abandona, la criatura, devastada, sufrirá todo tipo de discriminación y rechazo y perseguirá a su creador en busca de reconocimiento o venganza. Fragmento del relato de Víctor Frankenstein a capitán Roger Walton, cerca del Polo Norte, a bordo de su navío. Luego de ser rescatado moribundo, cuenta el momento más terrible de su trágica aventura. Ni siquiera me planteé que la magnitud y la complejidad de mi plan pudieran ser razones para no llevarlo a cabo. Con esas ideas en mente comencé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de los órganos constituían un gran obstáculo para avanzar con rapidez, contrariamente a mi primera intención, decidí construir un ser de una estatura gigantesca, es decir, aproximadamente de 7 u 8 pies de altura y con las medidas correspondientes proporcionadas. Después de haber tomado esta decisión y tras haber empleado varios meses en la recogida y la preparación de los elementos y materiales adecuados, comencé. Recogí huesos de los osarios y profané con mis impúdicas manos los secretos del cuerpo humano. En una sala solitaria, o más bien un desván en la parte alta de una casa y separado de los otros pisos por una galería y una escalera, preparé el taller para mi repugnante creación. Mis ojos salían de sus órbitas y se clavaban en los diminutos detalles de mi trabajo. Los quirófanos y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materiales y a menudo sentía que a mi naturaleza humana repugnaba aquella ocupación, pero aún apremiado por la ansiedad que constantemente me acuciaba, proseguí con el trabajo. Proseguí hasta que prácticamente le di fin. Una lluviosa noche de noviembre, conseguí por fin terminar mi hombre. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida, con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada y la lluvia tintineaba tristemente sobre los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando el resplandor mortecino de la luz me dejó ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. Respiró pesadamente y sus miembros se agitaron en una convulsión. ¿Y qué pasa después? ¿Vive? ¿La criatura conoce a su creador? Bueno, sabemos que Víctor lo rechaza, pero ¿por qué? ¿Quién será el villano en esta historia tan vapuleada? Van a tener que leer la novela. Es corta, extremadamente atrapante, como siempre les digo. Les invito a buscarla en la biblioteca. No se van a arrepentir. Aunque después deban revisar dentro de ustedes, muy adentro, dónde se esconde el monstruo que quizás han creado y no saben. Los espero en nuestro próximo encuentro.